Los que se están complicando las cosas en el clan son Kaney y Kim, que ya para comunicarse utilizan las redes sociales hablando a otro, con lo fácil que tienen contratar a un buen abogado, pero para localizar Kaney a la madre de sus hijos ha tenido que pedir el número de teléfono en las redes. O sea, esto ya es, mira, send me Kim's number, here you go, y se lo manda y luego lo comparte. O sea, algo que no entiendo, ¿no? He visto algún comentario que decía que este chico pues estaba un poco mal, ¿no? Y yo creo que sí, si están en un... Bueno, bienvenido al club de los divorcios complicados, pero bueno, si no tienes presupuesto, pues coges un buen abogado y seguramente lo que estás... Lo que te estás quejando, que es el uso por parte de tu hija menor del TikTok, pues a lo mejor ahí te van a ayudar a que lo soluciones de una manera mucho más discreta y mucho más fácil. Kaney, call me. Mandarle mi número. Que yo estoy... Nico, es que déjame decirte, todo este hombre lo hace de una manera extraña. Todo. Si, recuerdo un día que en medio de una ceremonia de premios a los cantantes en la música, se levantó y dijo que iba a ser presidente de los Estados Unidos, que tiraba su candidatura. Está tocadito. En esta ocasión, fíjate que ha ido a las redes él mismo y ha puesto ese mensaje que dice, como no tengo experiencia en los divorcios, es mi primer divorcio, quiero que me ayuden. Ahí está, mira. Necesito que debo hacer sobre el hecho de que mi hija sea expuesta en TikTok en contra de mi voluntad. Esto ha llegado a un nivel que Kim Kardashian ha dicho que teme por su vida porque se ha enterado que él le está preguntando a asesinos cómo puede matarla, cómo la puede secuestrar, cómo la puede eliminar. E incluso él ha quitado de sus redes sociales las fotos que tenía con Kim, aunque estuviesen los hijos. ¿Qué les parece por dónde va esto ya? Muy delicada situación, sin lugar a dudas, y todo porque él no quiere que su niña esté en TikTok. Ahora, aquí la discusión más grande, bueno, todas estas amenazas, si de verdad son ciertas, si Kim las puede demostrar, creo que es una situación muy, muy, muy delicada, porque ella es la madre de sus hijos, primero. Y segundo, todo este pleito es porque él no quiere, Kanye West, no quiere que su niña, aparezca en las redes sociales, se aparezca en TikTok. Pero ahora, ¿cómo le vas a decir a una Kardashian que no saque a su hija en redes sociales si ellos viven de eso? Si es millonario, billonaria por eso. Eso es una. Ahora, dos, yo sí entiendo a él como papá, porque a mí personalmente no me gustan tanto ver a los niños en las redes sociales, y sobre todo cuando ya los profesionalizan los papás. ¿A qué me refiero? Cuando ves el TikTok de esa niña, ahí hay un equipo de producción, ya. Estuviese de acuerdo contigo. Lo único que en este caso no estoy de acuerdo, ¿sabes por qué? Mientras ellos estaban casados, él lo permitió. No, entonces, él tampoco salía en Keeping of the Kardashian, tampoco salía en la serie. A él no le gustaban las cámaras como a ella. Pero permitía que la niña fuese, y digámoslo directamente, explotada en las redes sociales de esta manera. Porque estoy muy de acuerdo contigo en que un niño no debe llegar a tener esta exposición como un trabajo, que es en lo que se convierte. Entonces, si cuando estaba dentro del matrimonio lo permitía, ahora que está fuera del matrimonio, tiene que callarse la boquita. Nico. Pues hombre, ya te digo que yo también entiendo un poco, yo estoy también un poco en desacuerdo en la utilización, sobre todo sobreutilización de las redes sociales por parte de los menores, y creo que es por ahí por donde tendría que ir. ¿Cuántos años tiene esta niña? ¿Lo sabemos? 7. Pues entonces es que es muy facilito, es una carta de tus abogados y ya está, y tema zanjado. No entiendo todo este show, la verdad que creo que es innecesario, y menos con esta gente, con todo el dinero que tienen y todo lo que tienen, pueden hacer las cosas de una forma mucho más sencilla y mucho tal, y bueno. A ver, tú que eres experto en estas cosas de los juicios y demás, entonces, si tengo una hija menor de edad y yo no quiero que salga en las redes, estoy divorciado de mi pareja, voy con un abogado y le digo, es menor de edad, no quiero que salga, y ya no puede salir. Pues seguramente sí. ¿Y entonces para qué hacer? Sí, depende del juez, depende del abogado, depende de muchas cosas, pero tienes unos argumentos porque legalmente, es más, TikTok te tiene que cerrar la cuenta si tienes menos de 12 años. ¡Oh! Perfecto. Ahora, yo lo que pienso aquí es,
Bueno, por supuesto que hay diferencias entre los padres, ¿no? Porque está diciendo él que, bueno, ¿se acuerdan que no lo habían invitado al cumpleaños del otro niño de Chicago? Y entonces él buscó por alguna manera con el cuñado, con el Travis Scott, con el otro, para ver quién le daba el lugar y las coordenadas para el cumpleaños. Y ahí llegó, ¿no? Y después, este teléfono se lo da el esposo de la ex asistente de Kim Kardashian. Y además le habla a unos primos de la familia Kardashian para preguntarle el número de teléfono de Kim. Y después lo publica. Eso a mí es lo que se me hace cañón, porque si alguien le hizo el favor de darle el teléfono, ¿no? De alguna manera, uno lo expone también. O sea, oh, por Dios, ya que te hicieron el favor, todavía dicen, mira, este canijo fue el que me dio el teléfono. Está cañón eso, ¿no? Hay una especie ahí de lealtad que a mí definitivamente no me gustó, no me pareció bien. Pero la sobreexposición... Se llama estar ardido. También, como se llama estar ardido. Así es como se llama, estar ardido. Lengua y labio.